que le estaban de Así, antibiótico. eso así. No, eso es al papillita, vena. Es que ya se va a dormir. Suéltalo. Eso, mi amor, tan juicioso ese bebé. Se llama Francesco. Francesco, desde la Italia nuestra. Pasito, pasito, mi amor lindo. Eso. Ay, ¿me prestas el tarrito, porfa? Aquí traje agua, alcohol, Que alcanza. la venita. Ese. Ay, gracias. Y así de sencillo es entre cuatro manos darle de comer a este bebé. A ver ya. Más. Más, papito. Tienes que aprender a comer solito, mi bebé. Es que está chiquito. Pero es que así no come. Toca ayudarle. Es que estaba mirando hartos tutoriales en YouTube. Y toca ayudarle a que coma. Ya. Suéltale. Eso, otra vez. Entonces toca darle avenita. Toca darle semillas de girasol. ¡Ay, qué rico! Y él se le va llenando el buchecito. Ahí guarda hasta mañana. Ahorita ya se duerme hasta las 6 de la mañana. Mañana le repetimos la dosis. ¡Oh! Mira, se le está llenando el buchecito acá, ¿sí es? Y le da que en la mañana y en Este es el el día. buchecito de él, mira. Hace un año en Girardot, Cundinamarca, hicimos el mismo experimento con unos pichones. Todos divinos, crecieron sanos y fuertes. Toca darle cada 2 horitas, ya. Ay, papacito lindo, juicioso, tienes que comer juicioso, mi amor. Es que como lo perdió la mamá y el papá, pues le toca a uno aprender así en el hospital. Suéltalo. Eso. Uy. Última. Ahora me toca ponerme a trapear porque este niño. Rico, mi amor, precioso. La última. Yo creo que es cierto que con dos. ¿Sí? O le damos la otra. Vea. Dale otra para ¿Cómo es comer. tu nombre? María Eugenia. María Eugenia, llegaste apenas. ¡Ay, mi amor precioso! La última. Mira, ahora toca bañarlo porque quedó todo empegotado. Se lo ruñen las Así, hormigas. a ver qué tal. Ay, las hormiguitas le llegan si no se baña. Listo, muchas gracias. Bueno. ¡Sí!